La, y chilejo ni maquij. Stanish petenir jalajor dinamit richin y simulef. Akashanela. Rikin kikoten y chon apochibe parejun lo olaskej. Yin María Esmeralda Chumil López. Niahurutsili buch paruino dinamit y simche. Akuchina leishi lo olaj y sim. Akuchi ekobi de los cuatro katit jamamá. Kahi imosh. Yalam yikison minzut chiri kachapush tahin yek is nahin yekun. Chupang re ikhre ek ish binaki ishoki achia shtani ala oni akwala mayechon ta chiri kachapush roma yek ish. Keteman ri kachapush rukwan kahunalem. Yalan atinem kayar tachinik. Chupan richol kaslemas, pamukah oshkah, waki, sin ankan chiniya osho ir, rukiyar pronoher kachabur chukari papanopar. Mari, wakami, nimpishabaha pochibe, man yoki yochon yochihon pata kachabur, shayalan ut yochon kai oshit apu. Chupang le pijre, ninkutu ni malo utis chibe, takutuch ki uchre de akwala, ye chong pakachabur, yalan katine ye katiho, pakachabur, chikachoch, patek tihobur, atelskip analari kati, kamama, kate, katata, kikin roh, rish, chukayin, ni malo matiosh. Honorables organizadores de este magno evento multicultural de Cobán Alta Verapaz, miembros del jurado calificador, señoritas representativas de los diferentes departamentos y municipios del país, público en general, muy buenas tardes. Con mucha alegría les saluda la hija del pueblo Cacchiquel, Tecpan, Guatemala, María Esmeralda Chumil López. Me place transmitirles un saludo de la tierra de las hortalizas, del sagrado maíz, de los hijos Cají y Mosh. En esta oportunidad quiero compartir y desarrollar algunos puntos sobre la importancia de promover nuestro idioma materno. Es triste ver que nuestros idiomas maternos están en peligro de extinguir. Y es lamentable ver que muchas personas, jóvenes, niños, ya no hablan su idioma. ¿Pero por qué? Si nuestro idioma materno forma parte de nuestra identidad y es importante preservarla porque fomenta valores como el respeto, la tolerancia. Así que no nos avergoncemos de hablar nuestro idioma materno. Enseñemos a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, para que podamos hablar y podamos fomentar nuestro idioma materno. Es importante que los padres hablen con sus hijos en su idioma. Eso ayudará a que nuestro idioma se mantenga y podamos transmitirla de generación en generación. Asimismo, invito a todas las personas a promover la enseñanza y aprendizaje de nuestros idiomas maternos, así como lo hicieron nuestros abuelos, abuelas, con nosotros, ustedes. Muchas gracias.